El tema de este video es movimiento orbital. Corresponde a la unidad temática 4 del módulo 3 del curso de física 1. Vamos a describir este recurso de SECA 12. Aquí está la página. Este recurso está en los contenidos del curso. Así que lo pueden analizar con más detenimiento ahí. Bueno. ¿Por qué los planetas giran en elipses y no en círculos? ¿Qué mantiene a un planeta en órbita alrededor del Sol? Si el planeta pudiera ir más rápido, ¿podría escapar? ¿Él se acelera y se desacelera mientras viaja? ¿Y por qué no simplemente cae en el Sol? Vamos a investigar la ciencia detrás de esto. Los planetas orbitan alrededor del Sol debido a una fuerza de gravedad mutua. La fuerza de gravedad actuando sobre el planeta es antiparalela a su vector posición. Esto significa que el Sol no ejerce momento sobre el planeta y su momento angular permanece constante. Como consecuencia de eso, el planeta se mueve más rápidamente cuando está cerca del Sol y más lento cuando está lejos. Bueno, ¿a qué se debe eso? La fuerza, que es una fuerza que actúa en forma radial, no altera ni la masa ni la velocidad del planeta, ya que es perpendicular a al vector velocidad. Por lo tanto, el momento lineal se mantiene constante y no es afectado por la fuerza de gravedad. Ahora, en el momento en el que el radio es más corto, la velocidad es mayor. Y cuando el radio es largo, para compensar, la velocidad es menor. De tal manera que el momento angular se mantiene constante. Cuando disminuye el radio, aumenta la velocidad y viceversa. La energía total del sistema se conserva y es negativa. El planeta no puede escapar. Aquí tenemos un gráfico con la energía total, la energía cinética y la energía potencial. Bueno, al final de esta animación tenemos una simulación que nos permite eh, simular una trayectoria elíptica. Aquí podemos cambiar la excentricidad de la elipse para que sea más circular, con una excentricidad de 0, o para que sea más elíptica, en este caso con una excentricidad de 0.4. Aquí está la relación entre los ejes de la elipse, y aquí está la posición inicial. Bueno. Recuerden analizar más profundamente esta animación y esta simulación. Y es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.